bien. No solo se enteró que no iba a ser papá, también supo que lo engañaron durante mucho tiempo. ¿Se sacará de encima Dolores? ¿Belén tendrá otra oportunidad? Vamos a verlo. ¿Qué haces? Estoy decorando una cajita para poner todas mis cartas de amor. ¡Wow! ¿Tantas tenés? Sí, y no solamente cartas. Tengo fax, email y telegramas. Me parece a mí o estás exagerando. No, necesitan. ¿Por qué te da tanta vergüenza hablar sobre tus novios? No sé. ¿Alguna vez te mandaron alguna carta de amor? No, voy a tratar de acordarme. Bueno, está bien. Pero mientras me contás la historia de Rincón de Luz. ¿Qué hizo Martín cuando se enteró que Dolores hacía mucho que había perdido su bebé? ¿Qué dice, Morán? Ya sé todo lo que pasó con la historia clínica. Dígame, ¿qué pasó con Dolores? Por favor, suélteme. No lo voy a soltar hasta que no me diga la verdad. ¡Es que no sé nada! No me mienta. Dolores perdió el bebé, ¿no es cierto? ¡Milly! ¡Valentina! ¿A que no sabes quién vino a verte? ¿Quién? ¡Gaby! Ay, vení, sentate conmigo, ven. Te extrañé mucho. Te extrañé mucho. Doctor, ¿qué lo trae por acá? Pasó algo terrible. ¿Pero qué? Que Martín sabe todo, se enteró de todo. Sabe de la pérdida del embarazo, sabe de la historia clínica falsa, sabe todo. No, es imposible. ¿Pero cómo lo pudo saber? No sé. Vino a encararme hace un rato, estaba muy nervioso. Usted no le habrá dicho nada, ¿no? Pero por supuesto que no, ni una palabra. Él fue a la clínica. Y ahí le dijeron que la historia de Dolores estaba en sus archivos. ¿Pero cómo entonces él puede sospechar de mí? No creo, no tiene por qué sospechar, yo no lo mencioné para nada a usted. Bueno, está bien, pero tengo que actuar con rapidez. Martín va a hacer todo lo posible para que te quedes aquí, confía en él. Ni siquiera vino a verme. Bueno, Martín tiene problemas muy importantes. No debe ser que ya no le importa nada de mí. Lo que yo le quería pedir es si es posible que se extienda el límite de edad en el estatuto del hogar. Mire, eso no es nada fácil. Hay una reglamentación general para los hogares. ¿Y no se puede hacer una excepción? Y habría que tratar el caso en particular, presentar elementos que lo justifiquen. ¿Y eso quién lo puede hacer? Me correspondería a mí. ¿Y usted no podría hacerme ese favorcito? Y no sé. Yo no tengo el poder absoluto en esto. Sin embargo, usted a mí me parece un hombre muy poderoso. No se crea, ¿eh? El poder judicial es muy estricto. No, yo no estoy hablando del poder judicial. Yo hablo de usted, más allá de su cargo. ¿Vieron que yo les dije? Al final Ginette fue a hablar con el juez para que la dejen quedarse a Milly. ¿Cómo la habrá ido? ¡Ay, Ginette! ¡Ginette! ¿Qué te dijo el juez? Ahora no me molesten, ¿eh? Permiso. Parece que le dijo que no. Qué lástima. ¿Quiere decir que la van a mandar a Milly a otro lugar? Parece que sí. Lo que más bronca me da es que no podemos hacer nada. ¡Sí que podemos hacer algo! Si se te ocurrió a vos, debe ser ponerle una bomba al juez o secuestrarlo. ¡Ay, Nina, déjala hablar! ¿En qué pensaste? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, te estaba esperando para contarte cómo me fue con el médico de Gaby. ¿Cómo te fue? Bien, en principio bien. ¿Qué te dijo? Bueno, que en una primera entrevista no puede aventurarse demasiado, pero habló en general. ¿Hablaron del embarazo? Sí. Sí, me preguntó cómo me sentía, cuántas horas dormía, qué comía. Me imagino que vos no le contaste nada, ¿no? Sí, le contesté todo lo que me preguntaba. ¿Ah, sí? ¿Le dijiste que perdiste al bebé? Vamos, contestame, Dolores. ¿Le dijiste que tu embarazo ya no existe? ¿O acaso pensabas tomar al médico por estúpido como me tomaste a mí? ¡Milly, Milly! Venimos a contarte una idea genial que se nos ocurrió. ¿Una idea? ¿Para qué? Una idea para que te puedas quedar en el hogar. ¿Y cuál es?
Vamos a ir todos a hablar con el juez. ¿Y qué le van a decir? De todo. Que es injusto, que si te quieren trasladar a vos, queremos ir. Todas somos como una familia. Sí, y le vamos a decir que si no te deja quedar, nos vamos a poner muy mal todas. Se volvieron locas. No, cuando escuchen nuestros lamentos van a aflojar. Lo único que van a lograr es que Ginette las castigue. Pero si no nos arriesgamos, nunca lo vamos a saber. Yo les sugiero que no hagan nada. Vos quédate tranquila. Nosotras ya lo hablamos y vamos a ir, quieras o no quieras. No sé de qué estás hablando, Martín. Ay, por favor, Dolores, no me mientas más. ¿Qué pretendías hacer ocultándome esto? Lo hiciste para que no me echara atrás con el casamiento, ¿no? ¿Fue por eso? Decime, ¿por qué me ocultaste que perdiste al bebé, por Dios? Porque yo te quiero, Martín. ¡Ah! ¿Pero qué viene? ¿Así tratás a la gente que querés? No, ¿la traicionás? No, no, yo no quería, te juro que no quería. No tenías ningún derecho a ocultarme nada. Es que no sabía cómo ibas a reaccionar, por favor, entendeme. ¿Y cómo pensás que voy a reaccionar? ¿De qué manera pensás que voy a reaccionar? Perdí lo único que quería en mi vida, Dolores, mi hijo, mi única esperanza. ¿Y cómo me entero que lo perdí yendo al sanatorio y leyendo una historia clínica? ¿Cómo? Basta, Dolores, no soporto más tu cinismo. Te quiero, Martín. ¡Déjame en paz! Por favor, Martín, perdóname. Jamás favor. En mi vida te voy a perdonar, Dolores. Y ahora te pido, por favor, ándate. No, no, Martín. ¡Ándate! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Fede, vení! Dale, Sebastián, ¿qué quieres que haga para cumplir mi promesa? ¡Fede! Bueno, no importa. Dani, ¿vos te acordás que dijiste que eras capaz de cualquier cosa, pero si te contaban que Martín descubría a Carmen? Sí, ¿qué querés que haga? Bueno, entonces yo quiero que me hagas una torta de crema. Ahí está. ¿Otra vez torta? Sí, y quiero que me la sirvas con chocolate caliente, ¿eh? Pero yo no sé cocinar. Ah, vos lo prometiste, Tali. Está bien, voy a hacer lo que puedo. Tali siempre cumple con sus promesas. Permiso. ¡Grande, Sebas! ¡Cayó como un pescado! ¡Fede! ¡Jorobate! ¡Ahora la torta es para mí solito! Si no le decís nada a Martín, vas a poder conservar todo lo que tenés. Tus campos, tu casa... Bueno, la vida que llevaste hasta ahora. ¿Y si no lo hago, qué? ¿Me va a sacar todo? Vas a terminar en la cola de los desocupados. Y tu madre trabajando de mucama. Usted está muy equivocado. Yo tengo estudios y me puedo ganar la vida por mí misma sin ningún tipo de problema. No en este país. Vos sabés que yo tengo el poder suficiente como para impedirlo. Usted está acostumbrado a hacer lo que quiere con la gente, ¿no? Por favor, Dolores, yo no quiero arruinar tu vida. Pero si me enfrentás con Martín, no me queda otra alternativa. Bueno, es que Martín ha postergado su casamiento con Dolores y ella perdió el hijo que estaba esperando. ¿En serio? Ay, pobre Martín. Y lo peor es que no le ha dicho nada a Martín. Él se enteró por casualidad. Hice todo como para que no nos tengamos que ver más. ¿Eso es todo? No. No, falta algo. Cuídate. Cuídate mucho, Martín. Cuídate de la gente que te rodea. Hay muchas personas cercanas a vos que no desean tu bien. Me enteré de lo que te pasó con Dolores. Sí. Yo quiero pedirte disculpas por no haber venido a verte antes. Ya sé. Saberio me contó todo. Debes estar muy triste, ¿no? Sí. Fue algo muy doloroso para mí. Pero bueno, tengo que seguir para adelante. ¿Cómo me gustaría ser grande e inteligente para poder ayudarte? No, no hace falta, Milly. No sabes cuánto me ayudas así como sos. En serio te digo. En este momento lo que más quiero es estar con la gente que me quiere de verdad. La mamá de Samantha me ofreció irme a Australia y me ofrece un puesto de gerente en un supermercado. ¿De gerente? ¿Y cuánto te van a agarpar? Y me da casa, me da auto y $5,000. Pejito, 5 lucas es mucha guita, viejo. Sí, sí, Tano, es mucha guita, pero no voy a aceptar. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Y bueno, por cosas como... como las de recién. ¿Qué sé yo? Al fin y al cabo uno es de acá, ¿no? Y,
Y no me bancaría perder todo esto. Y menos que menos a mis amigos que... que dirán estupideces, pero yo los quiero un montón. Ojito. ¿A dónde fueron las chicas, Milly? No sé, a lo mejor fueron a dar una vuelta. No, hija, no. Cuando alguna niña sale, pues avisa. ¿No te das cuenta que es peligroso que estén solas en la calle, lejos del hogar? A lo mejor están cerca. Capaz que fueron a la plaza. No, no. Yo he ido a la plaza y allí no hay nadie. Milly, por favor, tenés que decirnos a dónde fueron. Milly, decirnos no es de botona. Es simplemente para que tus amitas no le pase nada, sobre todo a las dos más chiquitas. Está bien. Igual, ya se van a enterar. ¿A dónde fueron? Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señor. Shh. ¿Qué hacen ustedes acá? Somos Maru y Sol. Ella es Maru. Somos del hogar Rincón de Luz. Vinimos a pedir un favor. Pero eso queda muy lejos. ¿Vinieron solas hasta acá? No, solas no. Vinimos todas juntas. Pero, ¿qué es lo que quieren acá? Pedirle que, por favor, deje a Milly en el hogar. Lo que no queremos es... viajar a Australia. Es por él. ¿Que vos no querés viajar? Y yo no quiero ir a Australia, señora. Y vos vas a ser tan estúpida como para sacrificarte por él. Yo no sacrifico nada, mamá. Yo tampoco quiero ir a Australia. Vos no podés enterrarte acá por este tipo. Un momentito. Señora, ¿qué tengo yo? No, el problema es lo que no tenés, querido. Futuro. Sos un inútil y vas a ser siempre un fracasado porque no tenés ambiciones. Nunca, nunca vas a poder darle nada a mi hija. ¡Basta, mamá! No te queremos escuchar más. Andate. Señor juez. Señorita Monier, sus internas fueron a verme al juzgado. Yo le pido mil disculpas por la conducta de las chicas. No quisimos molestarlo. No es eso lo que me molesta. Lo que me parece inconcebible es que se hayan escapado y que nadie se haya dado cuenta. No, no, yo sí me di cuenta. ¿Podríamos hablar a solas usted y yo? Sí, cómo no. Lo que pasa es que yo las quiero mucho a las chicas y sobre todo a Milly. Y desde que me enteré que la van a trasladar, no sé qué hacer para que no sufra. Estoy tan sola, doctor. Necesito a alguien que me apoye. Pero si lo que le preocupa es Milagros, bueno, ya vamos a encontrar una solución. Muchas gracias. Para mí lo de Milly es un asunto de vida o muerte. Y le aseguro que estoy dispuesta a cualquier cosa. Lo que sea para que esto se solucione. Martín, ¿por qué no vas a escuchar a ver qué está pasando? Tranquila. Chicas, quiero decirles, no nos pongamos ansiosos. Ya nos vamos a enterar. Martín. ¿Qué pasó? Se puso duro. Este juez es un hombre muy frío. ¿Pero vos la explicaste? Sí, traté de decirle todo, pero no hubo manera que se diera un milímetro. ¿Dijo qué va a pasar conmigo? Dijo que no era conveniente que estuvieras en este hogar. ¿Por qué? No sé, estaba muy alterado. Dijo que eras un mal ejemplo y un motivo de indisciplina para el resto de las internas. ¿Eso quiere decir que la van a trasladar? No sé, Jimena. De lo único que estoy segura es que con lo que ustedes hicieron hoy embarraron las cosas mucho más de lo que estaban. Yo voy a hablar con Ramiro a ver si se puede hacer algo. Okay. ¿A Ginette le habrá mandado alguna vez una carta de amor? Sí, puede ser, ¿eh? Drácula, porque era tan bueno escribiendo cartas de amor que hasta seguro le escribió una tal. ¿Cuándo no? Vos siempre hablando mal de los demás. ¿Sabes una cosa? Algún día te vas a arrepentir de todas las cosas que me dijiste. Si le sacaron la careta a Carmen, que era mucho más inteligente que vos. ¿Quién le sacó la careta a Carmen? Martín.
descubrió que le estaba dando medicamentos a Gaby y la echó de la casa Morán. ¿Y eso quién te lo dijo, Tali? Cedi me dijo que Carmen ya no engañaba más a nadie porque Martín la descubrió. No, no, claro, no. Ahora Carmen no engaña más a nadie. El que se dedica a eso es Cedi ahora, que te metió el perro. ¡Yo te voy a meter basta, una pila! ¡Basta, pibre. Chicos, basta! ¡Tali! ¡Sí es un imbécil! Ay, pero Sebas te metió el verso. Ay, Carmen zafó de Martín y le dijo que Gaby se medicaba a cualquier hora y ella sola. ¿Entendés? ¿Estás segura, María? ¡Segurísima, Tali! Ni Gina te hubiese mentido mejor. Te metió en el reverso. Ahora es fundamental para mí que Milly se quede en el hogar. Con un juez como Mendizábal en la causa no te va a ser nada fácil. Bueno, pero lo tengo que intentar. Tengo que convencer a las chicas que Milly se queda gracias a mi acción. ¿Y qué motivo te trae por acá? No creo que necesite motivo para venir a mi hogar. Pero en este caso sí, hay algo especial. Quiero que se nombre cuanto antes a la nueva celadora. Perdón, señora, ¿le traigo algo? No, gracias. Gracias, Clarita. Retírate y cerrá la puerta, por favor. Permiso. ¿Y por qué tanto apuro con esto de la celadora? Me extraña la pregunta. Si hubiera habido celadora, las chicas no se hubieran escapado al despacho del juez, como lo hicieron ayer. Es cierto, pero tampoco me parece conveniente buscarla así a las apuradas. Bueno, pienso que el hogar no puede seguir funcionando así. Está bien. Hoy mismo me voy a ocupar de empezar a buscar a las candidatas, Carmen. Bueno. Pero quiero que sepas que la elección final es algo que reservo para mí. ¿Eso quiere decir que muy pronto vamos a tener una nueva celadora? Así parece. Y por lo que escuché, Carmen quiere elegirla cuanto antes. ¿Quién la va a elegir? No sé. Calculo que la harán entre las dos. Entonces la celadora va a ser una mezcla de Frankenstein con la novia de Drácula. Chicas, tenemos que ver la manera que nos dejen de elegir a nosotras también. Ni lo sueñes. Ay, ojalá que la celadora nueva sea una persona muy buena. Si no es una buena persona, estamos fritas. ¿Qué nos va a salvar de las maldades de Ginette? ¿Pero cómo vamos a hacer para que nos escuchen? Chicas, no creo que les consulten a ustedes. Igual, la última vez que elegimos nos equivocamos de lo lindo. Sí, pudiendo elegir a Belén como directora, le elegimos a Ginette. Igual, ni piensen que Ginette nos va a pedir opinión a nosotras. Sí, pero por lo menos tenemos que pensar en algo. ¿Alguna se le ocurre algo? Milly, ¿a vos no se te ocurre nada? No sé, pero voy a tratar de pensar en algo. A vos siempre se te ocurren buenas ideas. Sí, pero esta vez lo voy a hacer por ustedes. Porque cuando venga esa nueva celadora, no voy a estar más en este hogar. Permiso. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sentate. Gracias. Te mandé a llamar porque ya está todo listo. Esta es la disposición que permite al hogar recibir chicas hasta 13 años de edad. Te agradezco muchísimo. No tenés nada que agradecer. Ahora solo falta que vos cumplas con tu parte. Por supuesto. Aquí están los pasajes para ir a Chile. Salimos el martes. Me va a encantar hacer ese viaje con vos. La vamos a pasar muy bien juntos. No tengo ninguna duda. He decidido que Milly se quede en el hogar. ¡Bien! Bueno, alegría. Chicas, por favor. Y que la señorita Monier sea la custodia de esta decisión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si Milly tiene que ser trasladada por algún motivo, el señor juez me dio el poder a mí para que yo haga efectivo ese traslado. Bueno, su señoría, yo quería agradecerle la confianza que usted ha depositado en mí y sobre todo su gestión para que Milly pueda quedarse con nosotros. Chicas, agradezcan ustedes también. Gracias, señor juez. Muy bien, permiso. Este señor le dio todo el poder a Ginette. Sonamos. Entonces Ginette sigue pensando en trasladar a Milly. Obvio, Ginette pensaba que era Milly la que la vio besándose con el novio. ¿Y esa torta? La hice yo. ¿Vos la hiciste? Sí,
yo. ¿Por qué? Es para Sebastián. A ese sí espero que lo trasladen, pero muy pronto. Jeanette otra vez se salió con la suya. Pero por suerte en el Rincón de Luz, las chicas aprendieron a cuidarse y a defenderse entre todas. Gracias a Dios, todavía hay esperanzas. Así que los espero mañana. ¡Chao!